Villa Illaco, segundo volcán activo más alto del mundo y el santuario inca más alto del planeta. Es un volcán súper desconocido en Chile y con una riqueza arqueológica de nivel mundial. En su cumbre, el año 1999, fueron encontradas tres momias que venían caminando desde Cusco y hacer sacrificio a sus dioses en este gran volcán, que es el gran guardián del Valle de Atacama. Y subían sin el equipo técnico que subimos nosotros, sino que subían con todo un trasfondo espiritual, con toda una visión y una creencia de lo que estaban haciendo, sacrificando a seres humanos, a vida humana, en las cumbres de las altas montañas, que hoy en día mucha gente incluso no puede llegar a la cumbre habiendo todo el equipo técnico que hay. Con estas invitaciones del Pato a empezar a subir altas montañas con la bicicleta, a poder hacer freeride, empecé a acompañarlo a ciertos proyectos y eso nos trajo al Yuya Illaco. Y un poco estamos acá para poder también revivir un poco todo el valor histórico que tiene la cordillera de los Andes a los ancestros y a toda la gente que ha pasado por esta zona caminándola, admirándola. Y nosotros no queremos dejarlo pasar, no queremos que el Yuya Illaco sea un cerro más, queremos que la gente siga reconociéndolo como la grandeza que alguna vez también lo vieron los incas. Hace poco me junté con el Pato a pedalear simplemente y a conversar y me comentó de que se venía este proyecto hace casi un mes y no la pensé ni un segundo y dije, tengo que ir a vivir la experiencia de un Big Mountain Bike real en la montaña, en la alta montaña, y no quise perder la oportunidad, así que me sumé nomás. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías como el último desierto. Si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara. Vamos a llegar a unas quebradas que son muy bonitas, unos sectores estilo marciano, como estar en otro planeta. Vamos a llegar justo al final donde hay una playa de arenas como grises y con la desembocadura de un río subterráneo. Para los chiquillos, para que se vayan a preparar en el desierto de Atacama. En esta ocasión invitamos a Gerard con Martín, su fotógrafo, a que conozcan un poco lo que estamos haciendo acá en Chile. Que tenemos el gran privilegio de tener montañas sobre 6.000 metros que se pueden andar en bicicleta. Actually, to come in here was pretty impressive for me because we were driving in the trucks for days and days, just crossing desert and volcanoes on one side and the Salar de Atacama on the other side, and it's unbelievable how huge this place is. And even if you're talking just desert, there are a lot of variation in there because the surface is different colors, and there are animals around, and it's unbelievable to see how huge Chile and how huge this Atacama Desert is. So yeah, I'm really impressed about that. Well, it's a huge challenge for me and also for the athletes to go up to that mountain. I've been up to this altitude before, 6,200, 5,900, but this one is a completely different category for me as well. Yeah, it's going to be a tough one, even more for the athletes, because they're carrying the bike. I'm just carrying my photography gear, which I try to keep as light and as small as possible. But yeah, we will see how it all turns out, and if we all stand on the summit, I really hope so.
al cerro Jurinquinca, casi 5000 metros. Nos estamos preparando para ya mañana partir al campamento base de Yayama. No sé, modo mimo. Por el lado argentino, el Vía Yapo tiene senderos, tiene la ruta arqueológica, que es la ruta que siguieron los incas hace 500 años atrás. Las momias están en Salta, en el lado argentino. Y la idea también de este proyecto es mostrarle a los chilenos y al mundo que existe la ruta chilena, que está este parque nacional en Chile que nadie conoce. Veníamos con la información precisa, pero no sabíamos muy bien lo que era el terreno. No sabíamos cómo, si es que íbamos a poder bajar el cerro completo, si es que íbamos a poder bajar solamente una sección. En mitad del desierto, en unos caminos muy poco transitados, navegando con el Inrich GPS, está realmente increíble, unos paisajes que nunca había visto. La verdad es que estamos navegando a puros GPS, a puros satélites, y hasta el momento vamos bien. Ahora empieza más la navegación más estricta, hay súper poca información del camino, pero deberíamos tener problemas para llegar al campamento base en unas 2 horitas más. Y ahora estamos llegando a una parte súper icónica de la ruta hacia el campamento base de Yayaco, que es el poste número 306, un poste en la mitad del desierto de un tendido eléctrico que va de norte a sur. Ya, importante que avise. Comienza a bajar por una pequeña quebrada que lleva luego de pocos minutos hacia el Valle de la Zorrita, donde se dobla a la izquierda, hacia el este, hacia el volcán, para llegar después de algunos cientos de metros al refugio. Estamos iluminados por el Yuyayaco. Lo miramos y todos los caminos van para allá. So we are here at the Yuyayaco base camp, at the base camp of this secret Inca mountain. At this beautiful base camp, there's a shelter behind me, so we can sleep in there. And there is also a kitchen where we can cook, so it's pretty comfortable. Así que hoy día el día de descanso. A fondo, solo descansar. Y esa es la pega que hay que hacer, descansar. Comer rico, descansar. Encontrarme en una expedición como esta, he descubierto nuevas sensaciones a las cuales uno se enfrenta, que es la ansiedad por llegar a la cumbre del Yuyayaco. A mí por lo menos no me había tocado estar tan alto, a más de 5000 metros empujando la bici, me pone un poco nervioso. O sea, no sé, yo ahora se me viene la imagen de tratar de llegar arriba de ese acarreo del Nevero y poder llegar al Portezuelo. Me imagino con el amanecer, crampones puestos, con temperaturas bajo cero, ver ahí donde están los restos de las pircas de los incas, no sé, ¿no? Pero toda esa idea y todos esos momentos se me vienen a la cabeza y se me ponen los pelos de punta. So the day after our arrival, we packed up all our stuff and went up to the high camp at an altitude of 4,800 meters. We took our equipment further up till 5,400 meters, make a depot there, and came down and sleep again at the high camp at 4,800 meters. Perfect. If you don't sleep well at 4,800 meters, you have to take it more easier. You're on the wrong place anyhow. Yeah, I know. It's much easier
to take the bikes up there on the next day. And the risk of getting high altitude sick or lose a lot of energy is much higher if you blow out tomorrow. Yes. Some people feel out or what happens if we could go on but don't feel like carrying the bikes up there. Yeah, is it exactly. Good? Go on, just go on, be on top without the bikes? Does it make sense? What about the project at this moment? The protocol of the summit day maybe is a little bit different. Like the other days that we're feeling bad or somebody have to get down. I think that the success is have a bike in the summit. Like in Santiago. That's the reason why we walk like this. And why that happened? Because the pressure in your lungs, you have more pressure in there. So you can, because of the and the pressure inside is like the pressure, for example, at sea level. You can influence very much. Okay. That's also the reason for this breathing technique. Viendo al campo alto, pero en verdad un poquito más abajo. A dejar un poco de cosas de que vamos a usar para el ataque. Y la idea de mañana portear las bici. Los sacos y las colchonetas y ya dejar todo listo para poder atacar. Ya hemos hecho una aclimatación correcta en más de una semana y estamos en el momento donde la ansiedad se puede empezar a comer las ganas de lograr el proyecto. Entonces es súper importante mantener la calma, estar enfocado, cuáles son nuestros objetivos, las metas y poder sentir cómo está el equipo. Todas esas sensaciones que vienen a la cabeza después de tantos días y meses de preparación, en donde queda un día para poder lograrlo. Entonces es súper importante estar enfocado y focalizado. Me siento bien, me siento tranquilo. Confío mucho en mis capacidades y en lo que soy capaz de dar. Por lo mismo, siento que le aporto eso también al equipo. Creo que el equipo en general se ha comportado súper bien, incluyendo también a los invitados extranjeros que se han logrado adaptar a nuestro estilo de aclimatación y de expedición. Ya fue el primer día de porteo y de aclimatación sobre los 5000 acá en el mismo volcán. Y la verdad es que no nos separamos mucho, eso estuvo bueno. Mañana ya empieza un poco más la realidad con el porteo de las bicicletas y ahí vamos a evaluar bien cómo anda el grupo. And I'm happy to be here with you guys. Crazy man. I love the spirit in the group. Everybody is such nice and helpful, and we all work together pretty well, and I really love the spirit of this group. And this is one main goal, I think, to reach a summit like Chuquiayacu, even to reach it with the bike, so everybody just helps each other and support each other, and this will give us a better chance for success. Estamos en el lugar donde dejamos las bicicletas ayer. Aquí las dejamos en auto el día de ayer, por lo que ahora empieza el porteo real con las bicicletas. La idea es portearlas al campamento alto, a los 5700 metros, con el resto del depósito de equipo que hicimos ayer, a los 5300. Si hay tiempo y nos sentimos bien, la idea es portear solamente las bicicletas lo más alto posible, ojalá hasta los 6000.
our day today. So we started at 4,800, catch up the bikes, and try to bring them up as far as possible. Woo! Yeah! Hard day! On the next day, we took our bikes up and reached the highest camp we want to sleep at, which is actually about 5,600 meters. It was a hard day. Some of the guys, they took their bikes further up, like Nico was pushing it up to 5,800 meters. So for me that day, it was more than enough to leave my bike at 5,600. I just left my bike there and we came back down here. ¿Por qué hacemos esto? La verdad es que, como dicen por ahí, es la gran conquista de lo inútil, que habla sobre el por qué nosotros queremos conquistar las montañas y por qué, en el caso de nosotros, con bicicleta. ¿Por qué sufrir tanto haciendo algo? Creo que esta respuesta cada uno la tiene en su interior y cada uno la siente como es y es como es, ¿no? Yo creo que el Big Mountain Bike, sobre todo en alta montaña, y lo que nos va a tocar vivir mañana con el ataque de cumbre, es el momento en donde ponía a prueba todas tus capacidades, tanto físicas, emocionales, mentales. Es una prueba completa. Y es ahí donde uno tiene que hacer frente a muchas cosas, cosas que después te van a servir también para la vida. Y poder superarla y poder enfrentarlas de buena manera, creo que es un crecimiento personal muy, muy importante y que solamente lo pude vivir estando ahí. Today we had a little plane changing for Martin and me, because like I said before, my acclimatization is not that good like it is to the rest of the group. So what I'm going to do together with Martin today, we take one of the trucks and go up to the high camp again, 4,800. Try to reach the camp at 5,400, sleep there, and I will bring my bike as high as possible tomorrow to give me a better chance to reach the summit. Con Yuya y Yaco nos ha dejado subir hasta acá. Creo que está esperando que de puertas abiertas que lleguemos a su cumbre. El ratón regaló. Bueno, Gerard fue súper sincero. Que el ataque de cumbre hoy iba a ser bastante fuerte para él, por lo que ayer él decidió tratar de aclimatar un día más y tratar de portear las bicicletas, su bicicleta un poco más alto. Para eso durmió a 5.300, o intentó dormir y lo pasó pésimo. Vomitó toda la noche y hoy día tomó la decisión de pescar su bicicleta y volver al campo base. Así que quedamos tres riders y cuatro personas de backup del team audiovisual. Bueno, aquí 2:30 de la noche, vamos partiendo a la cumbre del volcán Yuyayaco, súper motivado, así que nada, ojalá antes de las 12 del día ya estar en la cumbre. Vamos tres bicicletas, Fede Choi, Nico Prudencio y yo. Somos todos amigos, así que estamos concretando un sueño aquí en el Guardián del Valle. Claro, vamos con todo, Conchito. El volcán Yuyayaco tiene un nevero
de aproximadamente 2 kilómetros, donde es necesario usar crampones. Y nos tocó cruzar ese glaciar cerca de las 2 de la mañana. Íbamos con mucho frío, nos tocó aproximadamente menos 20, estimo. Que ha sido una jornada bien agotadora. Llevamos 7 horas y media hasta acá, desde que salimos. Son las 8 de la mañana. Al fin reviví, se descongeló el camelback. Pude hidratarme después de... Estimadas, 12, 10 horas. Había tomado tecito y todo, pero... Olvídense el frío, recién estoy empezando a calentar. Un deporte sufrido, en el caso del judo ayako tienes muchas zonas de bloque donde tienes que cargar la bicicleta, después sacar la bicicleta, después volver a ponerte la bicicleta en una sección de, no sé, 200 metros, tienes que sacarte y ponerte la bici 20 veces a 6.500 metros de altura. Y una vez llegando ya al Collao, después de unas 8 horas más o menos, llegamos a este portezuelo de 6.500 metros de altitud, donde desde ahí hacia la cumbre, que son 200 metros de nivel, que son 2 horas y media más o menos de ascenso, la verdad es que es un escorial de puras rocas grandes, pero da lo mismo cuál sea el terreno, la idea es llegar arriba con la bicicleta y lograr este sacrificio. Que es un poco lo que hacían los incas también, ¿no? De realizar su sacrificio en esta montaña que ellos denominaban sagrada. Llegando a la cumbre del volcán Yuyayaco en bicicleta, después de 15 horas, no menor. Cumbre Yuyayaco, ahí están los Pilca Inca, a media vista acá en el altiplano. Cumbre del Yuyayaco. A las 2 y media, 2.45 de la tarde, logramos la cumbre, muy cansados, pero logramos la misión, logramos pisar la cumbre con la bici, deleitarnos de esta vista que nos entregaba a todos los volcanes de esta zona del desierto de Atacama. La bajada no tenía mucho disfrute en los primeros 400, 500 metros de nivel, pero después llegamos a la cota de los 6.200 metros y nos ganamos con un freeride, cruzamos el glaciar y después nos tiramos con un freeride hasta los 5.300 metros de altitud en, no sé, 20, 25 minutos. Son los beneficios del Big Mountain Bike, ¿no? Así que fue un buen ascenso y un buen descenso, la verdad. Y estamos todos sanos y salvos, así que es lo importante.